Alcalde Rodas presentó una propuesta para flexibilizar el pico y placa. Las propuestas del burgomaestre estipula que los actos que sean ocupados por más de dos personas podrán circular aún en pico y placa. Foto, archivo el comercio, redacción el comercio.com, 11 de septiembre del 2014, 2008. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, en el pleno del Consejo Metropolitano, presentó su propuesta para exonerar del pico y placa a los autos que transporten más de dos personas. El proyecto de alcalde se denomina auto compartido y es una de las promesas que hizo en campaña, al igual que la reducción de multas e impuestos.